Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Esse é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas com a Reitoria Digital da Universidade Federal de Goiás. Temos o apoio da Mississippi, da parceria da Mississippi State University e da Universidade del Atlântico, na Colômbia. Temos o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros, da UFG, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Hoje irá dividir essa entrevista comigo a nossa parceira, doutora Yamira Rodrigues Nunes, que é uma das coordenadoras do projeto Arte e Ação da Universidade da Colômbia, que tem feito uma parceria maravilhosa conosco. E receberemos hoje a maravilhosa pianista Ana Maria Orduz. Ela é colombiana, foi artista convidada da série de concertos Amazonas em 2016, onde fez a sua estreia no Carnegie Hall de Nova York. Além disso, participou de inúmeros festivais nacionais e internacionais e recebeu importantes prêmios também. Tocou como solista em várias orquestras dos Estados Unidos e na Colômbia e ofereceu recitais de piano solo e música de câmara na Colômbia, Estados Unidos, Itália, Espanha, Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica, Malásia e Singapura. Iniciou seus estudos musicais no Instituto Musical Diego Echevarria e obteve seu diploma de graduação summa cum laude pela Universidade de Memphis, nos Estados Unidos. Mestrado e doutorado pela Universidade de Iowa, também nos Estados Unidos. Seu interesse pela pedagogia do piano a levou a falar em conferências nos Estados Unidos, Malásia, Brasil, Panamá, Chile, Espanha e Colômbia. É fundadora de um projeto muito bonito, fundadora e diretora da Fundação Pianíssimo, além de vários outros conjuntos de câmara. E junto com a René Lecuona, do Piano Festival of the Americas. Atualmente é professora da Universidade Antioquia, onde coordena a área de piano. É artista Yamaha desde 2017. Sejam muito bem-vindas, Yamira Rodrigues Nunes e Ana Maria Orduz. Muy buenas Bem-vindas. tardes. Qué Buenas gusto nuevamente, tardes. Andrea, por esta invitación. Y nada más y nada menos que hoy tenemos a una excelente pianista, de las más relevantes en su labor acá en el país, en Colombia, en esta maravillosa ciudad de flores de Medellín. Ana Orduz, bienvenida. Muchas gracias por este espacio, a todas las instituciones que hacen parte de este proyecto y especialmente a ustedes dos, a Yamira y a Andrea, por esta oportunidad. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Un honor tenerte acá con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a iniciar esta maravillosa entrevista, Ana, haciendo una pregunta que siempre nos causa mucha curiosidad. En especial a mí, al llegar acá a Colombia como cubana, siempre tuve la inquietud, ¿no? ¿A qué edad iniciaron los estudiantes? ¿A qué edad tienen la posibilidad de estudiar música? En tu caso en particular, maestra, ¿dónde y a qué edad inicias tus estudios musicales? Bueno, yo soy un poquito como una, represento a la gran mayoría de Colombia, en Colombia soy una excepción para los países que tienen una educación musical mucho más rigurosa, porque yo inicié a los 10 años el piano, que normalmente, como ustedes saben, para los estudios de piano de alguien que quiera ser una pianista profesional, pues es considerado una edad muy tardía. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, las personas me decían, pero ¿cómo es posible que usted haya empezado tan tarde? Pero lo que es interesante es que realmente para Colombia y nuestro entorno y nuestra estructura de educación musical es normal, ¿cierto? Porque no está la infraestructura para iniciar el piano más temprano. De todas maneras, yo tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar en un colegio musical que tiene ambos currículums, ¿cierto? Un currículo musical y uno, el tradicional, pues, del gobierno, del estatal. Y ahí sí había unas clases musicales, coro, tuve la oportunidad de iniciar, de tocar violín, de hacer parte de la orquesta, de recibir clases de teoría musical, pero el instrumento lo inicié cuando tenía 10 años. Sin embargo, como tú misma dices, en el caso acá, por ejemplo, hay niños que sí
empiezan desde temprana edad, pero la formación como tal ya es en la universidad. Y a veces, nos llegan estudiantes ya luego de finalizar el bachillerato y es más complejo aún, ¿no? Entonces, bueno, sí considero que fuiste dichosa de todas maneras dentro del contexto. Aunque, bueno, ya eso se está visionando mucho, ya hay programas muy buenos desde niños. Y bueno, ya eso ha evolucionado mucho, por lo menos en los 20 o más años que yo llevo acá en Colombia, he visto cómo eso se ha ido transformando para mí. Es cierto. ¿Y qué anécdota nos tienes de esa infancia? ¿Tienes alguna anécdota significativa? ¿Tu primer concierto? ¿Tu primer encuentro, por ejemplo, cuando fuiste a un concierto con algún pianista que te llamó la atención? ¿Cómo llegaste al instrumento? Bueno, esa es una historia que me gusta mucho compartir porque también es una historia que es poco tradicional. Normalmente los niños empiezan en la música, en el piano, porque un familiar es musical. En mi caso, ninguno, pues, está en la música, todos melómanos, les gustaba mucho la música, pero no la música clásica, la salsa, la música de baile, el rock. Tuve un tío abuelo que era director de coros, y él como que le enseñó a mi mamá a escuchar música clásica, pero esa fue, pues, como la única nexo. Tampoco tuve un concierto, pues, que uno diga, no, después de ese concierto se reveló mi futuro, no. Lo que pasó fue algo muy, muy, muy particular, un poquito gracioso y bonito. Es que yo, y no me gustaba el piano, empecé a tocar piano porque era una obligación, no me gustaba casi tocar el piano, me gustaba más el violín, el piano, yo decía, no, eso es horrible. Pero entonces, en esa pelea con el piano, me cambiaron de profesor, ¿cierto? Porque como para que yo dejara de pelear el piano, y me enamoré del profesor. Más que del piano, ¿cómo? Pero total, no, el piano era irrelevante. El profesor era un tipo dulce, apasionado por la música, sensible, delicado, y me fue mostrando como su pasión por el instrumento, y cuando me iba bien, me daba un besito aquí en la cabeza. Entonces yo empecé a estudiar para ganarme ese besito en la cabeza todas las semanas. Y claro, pues uno estudia y se apasiona, y terminé estudiando piano gracias a esa conexión emocional tan bonita con el profe. Desde eso fue muy bonito, porque desde eso como que tuve conciencia de la importancia de un profe, pues realmente transformó no solamente como yo me relacionaba con el instrumento, sino pues mi vida, porque pues ahora soy disque pianista. Sí, sí, es que es fundamental, yo pienso, en la formación de la música, ese feeling que puede existir entre el maestro y el estudiante. Eso es fundamental, porque fundamental. Yo pienso que todos hemos pasado por unas anécdotas muy similares en nuestras infancias cuando estudiamos, porque hay maestros que te hacen odiar el instrumento como hay maestros que te los hacen amar. Y eso en la labor en la que desempeñamos también como pedagogos, como docentes, es fundamental. Entonces, la anécdota te sirvió para hoy en día seguramente ser un excelente docente. Bueno, para llevar todos esos futuros que más adelante vamos a hablar de ellos. Porque ahora me gustaría saber en qué facetas te desempeñas, cuáles de esas facetas o de esos motivos artísticos en tu vida que desarrollas, cómo te sientes con ellos y cuáles desempeñas, cuáles son esas facetas que te encuentras desempeñando en medio artístico. Bueno, yo desde muy joven, bueno, empecé cuando me enamoré del profesor, me enamoré del piano, ¿cierto? Ya empecé a estudiar música, y cuando empecé el pregrado, a los 18 años más o menos, a mí me gustaba mucho enseñar, y yo sé que me gustaba enseñar porque yo enseñaba desde el colegio. O sea, a mí me gustaba ayudar, yo era la monitora de las clases, que había un niño, un vecino que quería aprender, entonces yo de una le quería enseñar y matemáticas, o bueno, cualquier cosa, piano, flauta. Entonces, cuando empecé la universidad, empecé a enseñar, y como combiné esa formación del piano con la docencia. En ese entonces
yo tenía, disfrutaba la docencia, pero también lo hacía porque era una posibilidad económica, ¿cierto? Que apoyaba como la estructura económica. Luego entonces me fui a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos empecé a enseñar cada vez más. Entonces tuve como la combinación de esos dos perfiles, de la búsqueda del ejercicio profesional como para tocar, ¿cierto? Pero de todas maneras todavía como con muchos prejuicios y con muchos, con una figura muy tergiversada, porque todavía pensaba que la única forma de ser pianista era tocar conciertos por todo el mundo, ¿cierto? Como todavía con muchas ideas un poquito como difusas y cerradas de las posibilidades reales, ¿cierto? Que uno puede tener como un músico activo. Y siempre estaba enseñando y amaba enseñar, casi siempre a niños. Después continué con mis estudios de maestría y doctorado, y allá uno tenía que enseñar para poder pagar como la beca. Entonces ahí también le empecé a enseñar a estudiantes universitarios y lo combinaba con los niños y me empeliculé. Entonces empecé, hacía concierticos de final de semestre, como tratando de impulsar a los estudiantes, pero ese era como mi doble perfil, una búsqueda artística desde el instrumento y de todas maneras una búsqueda pedagógica que en ese entonces no era tan esencial, pero siempre estuvo ahí. Cuando regresé al país, que después de 10 años, empecé a enseñar en la universidad y tenía esos dos perfiles, pero me di cuenta de que para poder fortalecer el perfil de la docencia necesitaba crear oportunidades para los estudiantes, ¿cierto? Para que pudieran fortalecer la formación, si no, la formación era muy, muy poco eficiente, se movía muy lento, ¿cierto? Entonces empecé a crear ese perfil de gestión, ¿cierto? Que yo creo que tengo ese perfil de gestión cultural en la que entonces había que crear series de conciertos, había que crear festivales, había que crear oportunidades que finalmente también eran oportunidades que fortalecían mi perfil como pianista. Entonces yo siento que tengo esos tres perfiles, pero me cuesta muchísimo separarlos ya. O sea, yo no podría como poner uno por encima del otro en este momento porque los he creado de una manera tan entrelazada que yo siento, por ejemplo, que yo siempre digo, yo siento que yo soy buena, pues me vuelvo cada vez mejor pianista porque enseño, pero también porque enseño, ¿cierto? Pues porque toco, puedo enseñar mejor, ¿cierto? Y al mismo tiempo eso está entrelazado con las oportunidades de la gestión, de abrir espacios para que esos dos perfiles se fortalezcan. Entonces, tengo como una terna de perfiles que me cuesta mucho separar. Entonces, ¿te defines como instrumentista, pianista, como pedagoga pianista, como gestora cultural? ¿Podríamos decir que esa es tu definición como profesional? Creo que sí, tengo como amarradas esas tres cosas. ¿Podemos escuchar una interpretación tuya? Me gustaría sí. Mucho que pudieras mostrarnos sobre todo algo de repertorio clásico colombiano que es tan rico. ¿Tenemos claro algo que sí. para mostrar? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Qué vas a interpretar? ¿Qué nos vas a mostrar? Voy a mostrar una interpretación de El Pincho. El Pincho es una obra de Adolfo Mejía, un compositor se podría decir que de los nacionalistas en Colombia, ¿cierto? Que hizo una fusión de todo lo que llegó del romanticismo, pero esto es en el siglo, pues ya en 1900, pero todavía como estéticamente cogiendo muchas de las obras de Chopin o de estas obras de Salón de 1800 y finales de 1800 en Europa, pero se le ponía unos ritmos y unas características colombianas y por eso pues los podemos identificar como nacionalistas. Este es El Pincho, una obra que Adolfo Mejía le escribe como a uno de sus grandes amigos de fiesta, que era pianista. Entonces, cuenta la historia que conocí a la sobrina y me contó que a Pincho le encantaba esa obra y que él se sentaba todas las tardes en su casa de Cartagena a tocar esta obra. Entonces espero que la disfruten. Escuchemos entonces, Andrea, sí. Pincho de Adolfo Mejía. ¿Sí?
buenísima. Fantástica. La música de Adolfo Mejía es un pozo romanticismo hermoso, definitivamente. Muy lindo. Definitivamente. Sí, es muy lindo. ¿Sabes qué, Ana María? Yo pienso que tenemos que hablar más sobre las obras que pasé, porque están en Latinoamérica, porque pienso que muchas veces nosotros no platicamos tanto y cambiamos este repertorio que es tan hermoso y tan bonito, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, hace poco, pues, hay unos compositores brasileros que son fascinantes. Últimamente conocí hace un par de años a Marlos Nobre, la música, y es fascinante. Yo dije, pero ¿por qué no enseñamos más? Sí, verdad. De esta música. Y creo que sí, en Colombia también hay ahora unos compositores, pues tenemos esta colección de obras de los compositores del siglo pasado, pero también hay unos nuevos haciendo unas cosas muy interesantes. Creo que sí es nuestra labor en Latinoamérica de hacerle difusión a esta música. Sí, verdad. Entonces, ¿viste el repertorio latinoamericano? Para sí, total. Somos las pianistas las que tenemos que preocuparnos porque los interpretemos a nuestros estudiantes también, para darles a conocer. Así es. Es lo que así siempre es. Dicho mis estudiantes. Sí, así es. Sí, y Ana María, Ana Orduz, en el año de 2016 fue artista invitada de la serie de conciertos Amazonas. Cuéntanos un poco, por favor, de esa experiencia. Bueno, esa fue una experiencia un poquito inesperada, ¿cierto? Porque me contactó una persona que organizaba pues como unos festivales allá en el Carnegie Hall, que estaba haciendo un homenaje a una música mexicana. Entonces me pareció muy raro porque, claro, yo mexicana, pero me pareció una gran oportunidad de ser parte de este equipo de músicos. Entonces participé tocando una obra de Ponce, que es un compositor maravilloso, mexicano, y fue una experiencia muy, muy bonita. Especialmente, a mí me gusta contar esta historia porque pues el Carnegie Hall es un teatro que tiene una gran relevancia y trayectoria, yo creo, como para pues para todos nosotros los músicos en general. Pero yo tuve una experiencia muy bonita porque justo creo que fue una o dos semanas antes de tocar, de tener la oportunidad de tocar en este teatro, tuve un concierto en una región de Colombia muy separada de las grandes ciudades, ¿cierto? Tuve un concierto en Urabá, que es como una región, sí, que es un pueblo pequeño, que está muy, muy desligada de la actividad cultural y social y económica, pues como de las grandes ciudades del país. Y fue muy bonito porque esa experiencia fue mágica. Entonces, haber tenido como la oportunidad de estar en los dos espacios me dio, recuerdo desde ese momento, la conciencia de que la música va más allá de esos teatros, pues, o de estas ideas en las que estamos, ¿cierto? Es una experiencia relevante, es de todas maneras, claro, hay algo que lo llena a uno tener la oportunidad de ir a un teatro con esta historia, ¿cierto? Uno entra en los corredores y hay fotos de los grandes pianistas pero fue muy bonito entender en ese momento que la esencia de la música es compartir, no importa como el espacio. Entonces, para mí, creo que eso es lo más importante para mí de haber tocado en ese teatro, es que pude haber tocado en Urabá al tiempo, y entonces me dio esa perspectiva. Qué bonito. Y usted ha participado de numerosos conciertos, y ¿podría contarnos, por favor, un poco sobre las más relevantes que ha llegado más en el corazón? Bueno, creo que continuamos con la historia que les acabo de contar. Creo que la oportunidad de haber tocado, he tocado varias veces en regiones muy, muy aisladas del país,
y creo que han sido momentos muy, muy especiales, precisamente porque me han dado como esa claridad de entender la esencia de la música y entender por qué es importante, ¿cierto? Esa capacidad de conmover y de comunicar independientemente de los teatros o de la calidad del piano, que muchas veces esa es una dificultad que nosotros tenemos en nuestros contextos latinoamericanos, o de las dificultades y las limitaciones acústicas de los espacios, ¿cierto? Pero creo que poder tocar en esos espacios chiquitos me ha dado como esa experiencia, ha sido muy importante porque me ha dado esa perspectiva, pero al tiempo también tuve la oportunidad de viajar en varias ocasiones a Asia, entonces también fue fascinante poder tocar en otras culturas, porque ahí es donde uno se da cuenta, uno siempre escucha, no, es que la música es un lenguaje universal, no, es que la música es un lenguaje universal, pero cuando uno va y se da cuenta que sí es un lenguaje universal, ¿cierto? Que estás en un lugar donde si no es en inglés no se entiende, o todo es por señas, ellos no hablan, hay muchas veces que no hablan inglés, y poder tocar música colombiana, por ejemplo, o a veces de otros géneros, ahí es donde uno dice, sí es un lenguaje universal, sí es un lenguaje universal. Sin duda. Sí, y ya habló un poco en cuando empezamos sobre cuando moró en Estados Unidos, pero ¿podría contarnos más sobre la formación profesional de maestrado y doctorado allá, por favor? Claro, yo tuve entonces la formación hasta los 18 años, pues como en el colegio aquí, en este colegio que tenía los dos currículums y el profesor, pues el amor. Luego, el que me cautivó por el piano, ¿cierto? Luego entonces inicié los estudios universitarios aquí, pero solamente estuve como un par de años y tuve la oportunidad de hacer mis estudios de pregrado, de terminarlos en Estados Unidos. Entonces fue un momento muy... muy interesante porque los pregrados en Estados Unidos son muy distintos a los pregrados en Colombia, por lo menos. Los pregrados tienen materias de música, tienen materias de geología, matemáticas, antropología. Entonces era una locura porque además yo no dominaba el inglés, entonces era como tratando de leer, de aprender, de entender, pero eso me dio algo que ahora encuentro muy valioso, que es que me permitió primero conocer la cultura de una manera más profunda y compartir con no músicos, ¿cierto? Porque pues yo tenía que ver las clases con otra gente, entonces eso me permitió como tener una visión mucho más amplia de otra cultura. Y a través de esa experiencia yo siento que me conocí, ¿cierto? Uno cuando está en otras culturas es que se empieza a dar cuenta de, ¡ey, en mi cultura pasa esto! Pero a mí no me gusta eso, lo voy a dejar. ¡Ve, pero en mi cultura pasa eso! Y eso sí me gusta, me voy a quedar con eso. Entonces, claro, ese proceso de reflexión creo que me dio como una conciencia muy grande de yo quién era, que quién quería ser, quién no quería ser, ¿cierto? Entonces me permitió como soltar muchas cosas y después hice la maestría y el doctorado en la Universidad de Iowa, ya así pues una cosa supremamente intensiva, piano todo el día, siempre con pianistas, con músicos, pero con personas pues como de otros lugares del mundo que también le permite a uno conocer un poco más sobre cómo se vive la música en otras culturas, que también es otra forma como de uno conocerse. Entonces tuve la oportunidad de estudiar y enseñar y hacer la maestría y el doctorado en la Universidad de Iowa. Y ya estando como al final de los estudios de doctorado, un profe mío del colegio, que es profe de la Universidad de Antioquia, me dijo que audicionara para una plaza docente que había. Y bueno, pues yo dije, voy a audicionar, pues nada se pierde, ¿cierto? Además, uno de los ejercicios que uno tiene que hacer cuando está terminando el doctorado es audicionar a trabajo, ¿cierto? Para saber entonces para dónde se va a dirigir laboralmente. Y bueno, ya audicioné y me gané la plaza y dije, ¿qué voy a hacer? Yo no pensé que me la fuera a ganar, que encarte. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, lo que hice fue, dije, bueno, no. Ya me fui 10 años del país, es un buen momento para regresar, para mirar si me acomodo, ¿cierto? Y si no, pues me puedo devolver rápido. Sí.
Sí, con tiempo de conseguir trabajo, ¿cierto? Eso fue como lo que pensé en ese momento. Y bueno, me devolví como con esa idea de un pie aquí, un pie allá. Y bueno, llevo 10 años aquí, ya pues 11 creo, 11 ya vinculada a la Universidad de Antioquia, muy contenta, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Es que Medellín también es una ciudad muy musical, Ana. Sí. Entonces estás rodeada de muy buenos músicos, de muy buenas escuelas, sí. Muy bueno por ti. Bueno, maestra, usted ha mostrado un especial interés en el aspecto de la pedagogía del piano, ¿verdad? Sí. Mostrándolo incluso con la participación en congresos, en eventos. ¿Nos podrías hablar un poquito de esa participación tuya en los diversos eventos en ese rol pedagógico musical? Sí, las dos como cosas que, o los dos semillas que sembraron como ese amor por la pedagogía fue obviamente pues como esta figura de este profesor que me hizo pensar que una figura de un profesor es determinante como en la conexión y en la formación del instrumento. Y también como yo empecé tarde, pues en los estándares internacionales, por decirlo así, tenía un deseo muy grande de enseñar de una manera que fuera eficiente, como de ayudarle a otros para que el proceso no fuera tan, ¿cierto?, tan largo y tan lento, finalmente, ¿cierto?, como el que me tocó, o me ha tocado a mí todavía, ¿cierto? Entonces yo tenía como esa semillita de que, no, yo quiero enseñar bien, ¿cierto?, como ahorrarle el tiempo a la gente y enamorarlos del piano, como me pasó a mí, ¿cierto? Entonces, esa fuerza hizo que cuando yo regresara, me di cuenta también de que, bueno, empecé a investigar sobre pedagogía, me gustaba además enseñar, entonces me puse a pensar, pero ¿por qué la gente habla tan mal de enseñar? Cuando yo crecí decían cosas como que, ay, no pudo ser concertista, le tocó enseñar, ¿cierto? Como que la docencia... Como si fuera sencillo. Además, ¿cierto? Decía, pero ¿por qué la docencia está posicionada, pues está afincada como en un fracaso profesional cuando es una cosa que es tan positiva? Entonces empecé como a empelicularme y yo me di cuenta que de todas maneras el estatus de un docente en Estados Unidos es mucho mayor al estatus que yo veía aquí en Colombia, ¿cierto? Un profesor de piano en Estados Unidos laboralmente le va muy bien, económicamente ganan más que un profesor universitario, ¿cierto? Su vida es una vida exitosa, sí. Literalmente en todo su conjunto. Entonces yo me quedé como con esa idea, tuve la oportunidad de ir a varios congresos a exponer como temáticas específicas de la docencia, pero lo que más me gustó de esas experiencias, incluso más que mis presentaciones en sí, ¿cierto?, fue ver a todos esos profesores interesados en seguir aprendiendo, creando comunidad, sintiéndose felices y exitosos con su labor docente. Entonces yo dije, no, nosotros tenemos que hacer eso en Colombia, ¿cierto? Entonces cuando regresé empecé a tratar de sembrar esa pasión por la docencia a mis estudiantes, mostrarles, no, es que enseñar es demasiado bueno y además es muy importante, ¿cierto? Entonces ahí es donde empecé como a crear el festival, a crear espacios de formación para los profes, conciertos donde los alumnos de muchos toquen para que entre ellos no haya rivalidad, sino que haya más camaradería, amistad, apoyo, formación, porque es que uno se forma cuando ve a los estudiantes de los colegas, ¿cierto? Es un espacio para que uno decir... Tengo mis estudiantes, wow. Todos tienen el pedal malo. Pues es un momento en el que uno reflexiona. Entonces, ese perfil docente creo que tiene que ver mucho como con ese deseo de darle relevancia al perfil docente. Y yo creo honestamente que cuando uno enseña, aprende más fácil. Entonces, por ejemplo, a mis estudiantes desde chiquitos y desde pequeños les tengo como tarea, todos tienen que tener por lo menos un estudiante, porque es que la diferencia en la eficiencia del aprendizaje cuando uno enseña es muy grande.
Sin duda. Sí, es que esto está muy unido, como tú decías, ¿ya? Mientras más interpreto y más estudio y más repertorio y mejor primera vista tengo y soy más dominante del instrumento, doy mejor mis clases. Mientras más estudiantes tengo, de ellos mismos aprendo, porque es que de las dificultades de ellos uno se mira en el espejo y dice, wow, yo las tengo. Entonces uno termina como enfrentando esas dos cosas que sin lugar a duda, como has explicado en esta tarde tan maravillosa, Ana, en la cual nos encontramos. Gracias. Felices contigo y con todas esas vivencias, empezando por ese amor a tu gran maestro que te hizo pianista. Total, total, le voy a mandar esa entrevista. Sí, bueno, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo porque de momento hemos estado conversando de poder hacer algo por acá en la ciudad en relación a ese maravilloso trabajo que vienes desarrollando con la Fundación Pianísimo. Cuéntanos cómo surge, cuándo surge, cómo fue esa iniciativa para crear esto, que sé que lo vives con tanta pasión y que, bueno, queremos a través de la Universidad del Atlántico intentar pues hacer alianzas y poder también traerlo acá e intercambiar conciertos y clases y talleres, porque al final lo que queremos es que se enriquezca en el país toda esa formación pianística tan importante de las primeras edades. Cuéntanos un poquito de Pianísimo especialmente. Bueno, Pianísimo, entonces, claro, la idea, como les estaba contando, tenía como todo ese cúmulo de ideas de, bueno, darle un mejor estatus a los profes de piano, que se le dé más respeto a la docencia de los niños, porque claro, ay, le enseña en la universidad, tiene como más respeto, le enseña a niños, como medio fracasado, no. Cuando ahí es donde está la verdadera esencia de la buena docencia, ¿cierto? Porque es transformar al ser humano a través del piano, independientemente de si va a ser músico o no, después puede ser un gran mecenas, puede ser el público, puede ser un gran pianista, puede ser un gran músico, puede ser un productor. En fin, de ahí pueden surgir muchísimos perfiles. Entonces tenía como esa idea, pensé, bueno, ¿cómo se puede incentivar? ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos. Empecé a incentivar entonces con unas capacitaciones informales en la casa, donde yo les estaba echando el cuento a los estudiantes de que enseñaran, les mostraba unos métodos que había traído de Estados Unidos, compartía como formas de pedagogía, les preguntaba si tenían estudiantes y a los cuando empezaron a tener estudiantes les preguntaba por las clases, qué dificultades tenían, cómo podían abarcar diferentes aspectos, ¿cierto? Como para poner esa discusión pedagógica sobre la mesa, ¿cierto? Con estatus y con altura, que era lo que había que hacer. Después empecé a crear unas series de conciertos donde los estudiantes de la universidad se podían fortalecer para tocar en público, pues porque tocar en público es como, yo le digo, crear horas de vuelo. Nadie se monta en un avión de un piloto que nunca ha volado un avión, ¿cierto? O a mí me gusta decir que nadie entra a un quirófano si le dicen que el cirujano, que es la primera cirugía del cirujano, uno dice, no, yo no quiero ser ese primero. Entonces, lo mismo es la música necesita una práctica, estar en la cancha, estar volando con una ayuda varias veces, ¿cierto? Un simulador de vuelo. Entonces empecé a crear esas series de conciertos donde los estudiantes empezaron a tocar y a interesarse por repertorio nuevo y a la vez crear unos conciertos de niños, como para que los estudiantes míos tuvieran un espacio para que sus estudiantes tocaran, ¿cierto? Y eso fue creando como un concierto de niños y ahí surgió la idea de hacer el Festival Pianísimo, que bueno, necesitamos un evento incluyente de todas esas edades de niños para que empecemos a conocernos los profesores, para que podamos aprender, para que los niños tengan un espacio para compartir, para que el piano sea como un imán de experiencias múltiples para la familia, para los amigos, para los profes. Uno tiene un reto, como que bueno, tengo que preparar a este estudiante para este festival. Ya es una docencia distinta cuando uno tiene retos específicos. Entonces se creó hace 8 años el Festival Pianísimo, que es, ha ido creciendo en números y en programación. Hay audiciones en modalidad festival para aquellos que no les gusta el concurso, pero les gusta un reto personal.
esta modalidad concurso para aquellos que les gusta esa adrenalina, ¿cierto? Del concurso, que eso los incentiva, les saca lo mejor de ellos, a los profes también. Está también conferencias para profes, también tenemos un concierto de inauguración en el que tocan los profes y los jurados a cuatro manos. Entonces es como darle la señal o el imaginario a la gente que el piano no es de uno solo como una estrella, sino que el piano podemos brillar muchos, ¿cierto? Que podemos estar todos compartiendo en el escenario. Entonces tiene ese concierto de inauguración de piano a cuatro manos. Tiene categorías, ahora tiene un concurso de composición, tiene categoría de música de cámara, de música colombiana, y es para, abarca de aficionados, o sea, no tiene límite de edad, pues pueden participar aficionados. Entonces, la idea es crear como una plataforma muy incluyente, finalmente, que inspire y que transforme, y que transforme a todo el mundo, independientemente de sus intereses o de la intensidad con la que quieran vivir la música, porque habrá gente y familias que quieran vivir la música con una gran intensidad, ¿cierto? 4 horas diarias, concursos internacionales, formación para ser un superpianista que viaja, un niño genio, está bien, esa es una opción, pero esa no es la única, que eso es lo que es importante. También se puede vivir la música para una familia que quiere vivir la música como una actividad más, que es una horita a la semana, que es estudiando 20 minuticos 3 veces al día, y no por eso deberían estar por fuera de estas oportunidades, ¿cierto? Entonces, esa es la idea como del Festival Pianísimo, que se celebra todos los años. Vamos a volver a la virtualidad, entonces, para todos los que estén viendo este programa y tengan estudiantes de piano, para profes, para pianistas, para aficionados, es del 10 al 13 de noviembre. Volvemos a la presencialidad en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, para que empiecen a averiguar tiquetes los que están por fuera. Para que empiecen a averiguar y a comprar tiquetes para que vengan, por favor. Hay modalidades de, como les digo, se puede participar de muchísimas formas, o se puede venir solamente a ver, a inspirarse, a sacar ideas para llevárselas y aplicarlas en otros lugares, porque de todas maneras Pianísimo surge como unas como la respuesta a unas necesidades locales. Habrá otros espacios que tienen otras necesidades distintas, entonces pueden robarse unas ideas, pero pues ajustarlas a las necesidades locales de cada parte. Ana, discúlpame, ¿me repites la fecha del festival este año? Es del 10 al 13 de noviembre, para que revisen tiquetes. Ok, la pregunta es, ¿ya está la convocatoria? ¿Ya se lanzó la convocatoria? Ya está todo, sí. ¿Dónde la podemos consultar, por favor? Pueden consultar los requisitos de todas las participaciones y actividades en pianísimo.com.co. Pianísimo con doble S, como la dinámica pianísimo, ¿sí? .com.co. Y ahí en festival... ¿todo va a ser presencial o pueden mandar videos virtuales para que también vamos a tener la modalidad mixta este año, porque pues para poder incluir a aquellos, no todo el mundo puede venir, y ya después de tener la experiencia virtual, pues qué rico poder seguir incluyendo a esas personas que no pueden participar, pues que no pueden desplazarse hasta Medellín. Entonces, la modalidad virtual va a ser solamente para la modalidad festival, obviamente, porque se vuelve muy difícil calificar modalidad concurso cuando unos están presentando videos y otros están participando pues como en vivo. Entonces, la parte del concurso sí tiene que ser en vivo para que sea más justo para todos los participantes. Pero la modalidad virtual sí la vamos a tener. Los talleres también de pedagogía vamos a ofrecer unos virtuales, porque habrá algunos que les guste. Las clases maestras también las vamos a transmitir de manera virtual para aquellos que no están acá, pues que puedan tanto participar en la clase maestra como si no quieren participar activamente, de todas maneras que puedan tener acceso a ella. Listo, entonces bienvenidos toda esa comunidad, ¿verdad? Sí. Nacional e internacional puede ser también, ¿verdad? O sea, total, sí, hemos tenido participantes de todas partes. Entonces, para el 10, 11, 12 y 13 de noviembre del año 2022,
en la ciudad de Medellín. Sí. En la ciudad de las flores, Andrea. A la ciudad de las flores. Aquí tienen mucho para pasear. Si vienen al festival, se quedan otros 3 días para que conozcan. ¿Escuchamos un poco de música, Andrea? Por favor. Sí, claro, claro. Natalia va a interpretar la guitarra. Y es visible, Ana Urduz, que en la plática que has estudiado en Estados Unidos, conseguiste llevar muchas cosas de allá, ¿verdad? Para la universidad en que trabajas. Esto es muy bonito. Un labor muy duro. Gracias, sí, sí. Es una labor dura, pero... pero es gratificante, entonces a veces sí se siente que uno dice, ¡ay, no más! pero después yo veo a sus estudiantes, por ejemplo, tocando y a mí se me derrite el corazón. Uno sí. Dice, bueno, vale la pena los esfuerzos. Seguro. No, me encantaría, Ana, que vinieran. ¿Qué proyecto tienes? ¿Cómo te visualizas en 5 años? Qué buena pregunta. me la he hecho varias veces porque Pianísimo está en un punto que es difícil. Yo creo que para todas las personas que tienen iniciativas, llegamos a ese punto en el que quiere seguir creciendo, pero uno ya no puede, pues uno ya no tiene como el tiempo para poder seguir creciendo. Entonces ahora lo que he estado tratando de hacer con Pianísimo es como involucrar a muchas más personas para que los proyectos sigan creciendo con cabezas nuevas, con personas nuevas, empujando la filosofía, pero a la cabeza de ellos. Entonces las series de conciertos ahora tienen codirectores y eventualmente van a tener que sea solamente de ellos. El festival también hemos tratado como de involucrar a más personas, y yo ahora tengo unos proyectos personales. Yo tengo varios grupos de cámara, tengo un grupo de dúo a 4 manos, tengo un dúo con clarinete, tengo un dúo con una violinista, y pues tengo unos intereses específicos para repertorio solo. Entonces ahora, por ejemplo, tengo varios proyectos de grabación con ellos, entonces se me juntó todo. Yo espero que de aquí a 5 años los pueda terminar todo. Esa es la meta, uno por año, porque entonces ya tengo. Y hay un proyecto muy bonito que tengo, en el que estoy trabajando, que es que a mis exalumnos, que hay muchos que son compositores, que tienen esa parte creativa, que son compositores y pianistas, les comisioné unas obras que están inspiradas como en la experiencia que tuvieron conmigo como profe,
como un homenaje, para hacerle un homenaje a la docencia, pero un homenaje que traiga música nueva, ¿cierto? Entonces, ese es como el próximo proyecto en el que estoy, además de estos grabaciones específicas que tengo como con estos compañeros de música de cámara. Entonces, claro, yo quisiera que Pianísimo siga creciendo, que se siga consolidando, seguir haciendo el festival anual, porque estos proyectos son relevantes siempre y cuando sean reiterativos. Es como la educación, ¿cierto? La educación se da es si hay una clase cada 8 días, ¿cierto? Con una sola no se puede. Entonces, estos son proyectos que el impacto se sostiene es si se siguen haciendo. Entonces, claro, eso demanda una cantidad de energía y de tiempo para sostener las series de conciertos, para sostener el festival. Yo esperaría, ojalá, tener la energía y el equipo de trabajo, porque esto pues no es sola, obviamente. La mayoría de los proyectos yo los hago con exalumnos que ahora son unos profes apasionados. A mí se me sale la lágrima cada que los veo, porque viven la docencia con mucha pasión y son creativos, son gestores, son pianistas, también tienen como esa idea de un perfil múltiple. Entonces, trabajar en equipo con ellos para que pueda seguir estos proyectos, pero al tiempo tener tiempo para yo poder continuar con estos proyectos artísticos que me llenan también de pasión, ¿cierto? Son repertorios nuevos, repertorios muy interesantes. Hay otros repertorios que tengo como en homenaje a determinadas vivencias y emociones. Entonces, me veo en 5 años como sosteniendo todo este montón de cosas de a poquito. ¿Podemos escuchar algo de ese trabajo que estás desarrollando con música de cámara? ¿Nos puedes regalar algo de eso? Sí, en este momento voy a buscar por aquí a la carrera que tengo. Por ahora podríamos, el último link que les envié es un video también de 4 manos, no con los grupos de música de cámara que tengo, sino con un exalumno también de ellos que están ahora súper activos, y es en el concierto de inauguración del Festival Pianísimo. Espérate que, del Festival Pianísimo, que pretende juntar en el escenario a varios pianistas con esa idea de difundir, ¿cierto?, el imaginario de que el piano no es para uno solo, ¿cierto?, sino que el escenario del piano puede ser incluyente. Claro. Entonces, sí. Este es un video con el pianista Sebastián Ramírez, el que les envié, y voy a buscar otro con mi compañero de dúo. ¿Estás trabajando en estos momentos a 4 manos con piano? Sí, tengo un dúo, estamos trabajando en un programa, en varios programas. Uno de ellos es de música colombiana, otro es combinado de música para piano a 4 manos. Tenemos también un montaje muy bonito que tiene que ver con, podría ponerles ese me gusta mucho, que es con animación, también como para llamar la atención de otras formas, otras formas estéticas, que me parecería pues como muy, que me parece muy interesante. Tengo el dúo de clarinete y piano, que es Orfus García, con él ya tenemos un trabajo discográfico, que se llama Retratos de Colombia, está en Spotify para aquellos que quieran como brillarlo y explorarlo. Ahora estamos trabajando en otro trabajo discográfico que se llama Retratos de Latinoamérica. Y bueno, y tengo un proyecto de Guillermo Uribe Holguín con la violinista Ana María Trujillo, como tratando de rescatar esas sonatas de Guillermo Uribe Holguín que no se habían editado. Entonces, como que las volvimos a editar y las grabamos. Entonces, estamos en ese proyecto. Esa grabación todavía no ha salido, pero bueno, si quieren los invito a que sigan las redes de Pianísimo y las mías, y ojalá que pronto pueda compartir ese trabajo. Excelente, escuchamos entonces, Andrea. Sí. Thank you.
Chévere, súper. ¿Cierto que sí? Fantástico, lo quiero. Te lo puedo mandar, no, cierto que muy bueno. Nada, Dios, genial. Fascinada con ese compositor, yo lo amo. En algún momento que estuve participando en un festival en Estados Unidos, claro, había que tocar con unas personas que yo no conocía y me mandaron ese repertorio. Uno siempre es todo estresada aprendiendo. Y una de las que me pidieron que tocara era este arreglo. Entonces quedé con el arreglo y quedé fascinada. Entonces te lo mando. Espectacular. Te lo mando. Es genial. Chévere, Andrea. Ahí tenemos que darle, Andrea. Sí, esa lo pueden incluir en el programa. Por supuesto. Genial. Muy lindo. Qué chévere. Cerramos entonces con un último video, Andrea. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo, sí. Perfecto. Super. Vamos entonces a cerrar nuestra entrevista. ¿Puedes hablar un poquito, por favor, Anordu, sobre el intermezzo número 4 o quiere sí. que... No, ¿sí? Sí, me gustaría porque por si tenemos sí. una audiencia que no conozca este repertorio, creo sí. que es una oportunidad Ajá. para invitarlos a que conozcan un poquitico más. Esta es el intermezzo número 4 de Luis Antonio Calvo, fue un compositor muy importante colombiano, también contemporáneo de Adolfo Mejía. Le llamaban el Chopin colombiano, eso les contará un poquitico sobre cómo su estética también tiene esa estética romántica o posromántica, que uh-huh. con un poquito de influencia del folclore y de aspectos de música tradicional colombiana, de todas maneras con un lenguaje muy, muy europeo todavía, ¿cierto? Y del pianismo europeo. Él tuvo una historia muy trágica, aquí rápidamente se las cuento. Cuando estaba como en la cúspide de su carrera, tenía más o menos unos 30 años, le estaban comisionando obras de la Orquesta Nacional, tenía una actividad muy grande, muy intensa como músico en la ciudad de Bogotá, lo diagnosticaron con lepra. Entonces, en esa época que no había tratamientos, se lo llevaron para un pueblo, ¿cierto?, donde pues les tocaba aislarse a todas las personas que sufrían de esta enfermedad. Y su música tiene un tinte muy nostálgico, ¿cierto? Un tinte que refleja esa experiencia de vida. Vamos a volver. Gracias. Thank you.
Muchas gracias. Bonito. Muchas gracias. Nostalgia. Sí, total. Sí, muy lindo, muy lindo. Muchas, muchas gracias. Gracias porque nos trae músicas que no conocemos y no conocemos los compositores. Y yo tengo que hablar de nuevo que tenemos que empezar hacer esta comunión, yo creo que la palabra es esta, una comunión de repertorio con músicos que hacen todo para divulgar la música del país. De hecho, Andrea, yo pienso que el país le debe un poco también la interpretación a las obras del pianista Hans Federico Neumann, de acá de Barranquilla Clásico, que como yo lo titulé en mi tesis de maestría, una personalidad en el silencio porque nadie lo conocía y ya están los volúmenes, ya los pianistas podemos interpretar así como interpretamos a Adolfo Mejía y otros compositores, igual la obra pianística de Viaba ya hoy en día está publicada. Entonces yo pienso que también todos esos pianistas del interior deben de mirar un poco a estos clásicos de acá de la región Caribe para que lo incluyamos en esos repertorios, en esos festivales, para que también se den a conocer esas maravillosas joyas de los grandes maestros Viaba y Neumann, que ya hoy en día están publicadas, entonces es mucho más fácil para el pianista. Claro. Los manuscritos, ¿no? Entonces, aprovecha la oportunidad también para que, bueno, vayan a la página de la Universidad del Atlántico y ahí están colgados totalmente gratis, pueden bajar los libros y pueden ser interpretadas las obras de estos maestros y estos pianistas también. Porque sin duda hay que hacer una comunidad y hay que resaltar el valor de la obra pianística latinoamericana, sin duda. Así es. Muy lindo, Andrea. Muy lindo, Ana. Gracias por acompañarnos, Ana, en esta tarde tan fantástica, maravillosa, tan pianística, tan nostálgica, tan llena de resaltar ese talento pianístico de las edades más tempranas. Ya por ahí me está escribiendo el doctor Maradei que él quiere mandar a su hija al festival, que él quisiera. ¡Bien! Se puede mandar el video para que participe, aunque sea eventual. Claro, por supuesto. Entonces, sí, la respuesta es sí. Esta entrevista puede motivar a todos los niños acá también para que manden sus videos y participen de este maravilloso festival pianísimo. Sí, los esperamos. Sí. Ana Orduz, no tengo palabras para agradecer tan maravillosa y linda y tan técnica y tan talentosa entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad, a todos los que pudieron escuchar la entrevista, muchas gracias. Los invitamos a que sigan escuchando este programa y también que miren las entrevistas anteriores. Yo también estuve mirando unas entrevistas que se han hecho muy interesantes, las que vienen, bueno, y que también sigan a Pianísimo, y por aquí los esperamos, a todos. Muchas gracias, Mira, muchas gracias. Gracias. Ah, hasta la próxima semana para ustedes. Chao. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Esse é programa da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a Reitoria Digital, com a parceria da Mississippi State University e da Universidade do Atlântico. Nós temos o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Esperamos vocês todas as semanas, ao vivo, às 5 da tarde. Até a próxima semana. Muito obrigada.